Durante las múltiples visitas del Papa Juan Pablo II a México, muchos acontecimientos marcaron cada lugar donde llegó para promulgar un mensaje de paz, mismos que devotos benitojuarenses recuerdan y lo hacen acreedor a la beatificación del próximo 1 de mayo. Lo que más recuerdo la frase que dijo cuando llegó a México, ¿no? Que besó el suelo y en sí, ahorita no me acuerdo, pero sí, todo eso. Cómo unió mucha gente, las calles llenas de gente, todo eso es bonito y sí. 4 veces anduve en su compañía de él cuando él vino. Fui a México, vine aquí, fui a Zacatecas con él. Me tocó verlo como de aquí donde está este señor. Su cara tiernita, sus ojos azules, nomás con su mano así. Entonces él, por eso le nombramos el padre misionero, porque anduvo todo el mundo. Bendiciendo a toda la gente, el mundo, ¿qué? El mundo no tiene nada, a la gente. Pues el evento que más me impactó es cuando lo trataron de matar. Que es una cosa, pues, que no debía de ser, pero así fue. Por último, la prelatura ya se prepara para el festejo de la próxima beatificación del pontífice, misma que coincide con la Divina Misericordia el próximo 1 de mayo del 2011. En la cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Wall.